Hola, hola, hola amigos, youtubero argentino otra vez con un videíto más. Esta vez tenemos la visita de un amigo, un vecino, el doctor Cagliero. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy bien, señor Curelli. Muy bien. Nos hemos enterado que aparte de su actividad profesional, le ha gustado mucho el automovilismo, las motos de carrera, la pesca. Sobre las motos de carrera, ¿qué tiene para contar? Bueno. Del año 71, más o menos. Pasábamos una vez con mi familia, mujer y tres hijos, frente a la cancha del Club Bell de Berlín y escuchamos un ruido de motos, escuchamos un ruido de motores de carrera. Estaciones, me bajo a mirar, eran motos. Motos de carrera. Motos que estaban corriendo carrera de motos. ¿En dónde? ¿En Belvidere? En Berlín, en el Club Bell. Exacto. En la pista, el club él tenía la cancha y una pista de atletismo alrededor. En esa pista se corre. La verdad que me gustó, miré un rato y le digo a mi familia, bueno, pregunté y el domingo siguiente corrió de nuevo. Digo, vamos a venir. Año 70. No, es 80, 80, 81. Qué lindo. Y fuimos y nos gustó, una carrera espectacular, muy buena, muy buena. Pero luchas en todos los puestos, Eso coraje, era 105 semipreparadas. 105 centímetros de preparada Pumas. ¿Y no había una que era modelo 105 estándar por fuera? No, había la 98 centímetros cúbicos que era estándar y la 105 que era la. O sea, la 98 llevada a 105. Eso, pero corrían unos corredores espectaculares. Entonces, averigüé cuándo es la próxima. Y dice, bueno, la próxima la corremos dentro de 15 días en Etruria. Le digo a mi familia, bueno, nos compramos el asadito, la parrilla, la heladerita, y nos vamos a Etruria, como un asadito allá. Bueno, hicimos eso. Y ya de ahí, viste, ya con el auto que está al lado, ya te empezó a charlar, con el otro que también está haciendo el asado, más allá, los chicos se empiezan a juntar entre ellos, y ya se empezó a hacer un ambiente familiar. Así que recién A todos les gusta lo a mismo. todos les gustaba, a todos les gustaba. Empezaba la carrera, nos paramos todos, después nos volvemos a sentar. Y bueno, eso fue más o menos, hicimos así, unas 6 o 7 carreras. Yo fui. Después le digo ahí a mi mujer, a mi familia, le digo, puta, sería lindo, digo, para darle un poco más de condimento a esto, tener una moto propia, nuestra, con un piloto nuestro para venir a hacer. Barro por él. Y bueno, la verdad que no me contestaron. Pero yo seguí con eso. Y como sabiéndolo, viene acá a mi casa un médico, un sábado a mediodía, un muchacho de Pose que corrió de moto, que se había quedado sin la moto rota. ¿Quién era ese muchacho? Era Henry Chacha. Chacho. Henry, hermano. Familia de pilotos. Familia de. Y me dice, mira, si vos sabés que yo me quedé en una moto y vos te veo siempre en la carrera y yo no tenía interés en alquilar una. No, digo, vamos a comprar una. Vamos a comprar una. No, dice, pero si no me compro una de punta, yo todavía no estoy para la punta. O sea, no, no, vamos a un término medio para que vos aprendas. Digo, pero cambié la Para mitad. empezar. Pero cambié la mitad del pelotón, sé por qué momento pasar, qué momento frenar, cuándo meter la moto por adentro, por afuera, etcétera, etcétera. Bueno. Y bueno, así fue. Compré la moto y fui. La primera carrera a Berlín, la segunda a Villa María, la tercera me parece, la tercera en Pose. ¿Y ya se iban Y entreverando? sí, ya hacía poquito, ¿viste? Pero quinto puesto, ponele, largaban 15, el tipo andaba entre los 5 y los 10, que está muy bien para llevar una moto de Sí. primera año. Bueno, termino ese año. Y me dice, mira, si yo no corro más, si que me dieron un camión, mi viejo dice, me dio un camión para que maneje, así no puedo correr más. Bueno, no importa. Y a todo esto, la moto, ¿quién la preparaba? La preparaban en Berlín, pero eran preparadores no de renombre. Pero andaba bien. Andaba bien, la moto bien, el piloto prometía y dejó. Y entonces aparece el hermano, Gustavo Chacha, que vive acá en Monterrey. Aparece y me dice, vos sabés que yo quise correr, igual que mi hermano, si no tenés vos la moto, la verdad, no, la moto está por ahí, es cuestión de emparcharlo un poco.
Sí, porque yo quiero, dice, no quiero nada de punta, yo quiero aprender, lo Para mismo que el otro empezar. hermano, lo mismo que el otro. Él era nuevo. Era nuevo. Era nuevo, era nuevo. Estaba el circuito de Pose, y me acuerdo que cargamos la moto en el baúl del auto, fuimos él, yo, y allá estaba Luisito Bertoldi con la novia en aquel entonces, Mira. que era amigo Chácer y fue a la. Ah, Bueno, claro. no, la verdad es que sí, no, no, me gusta, está bien, está bien. Digo, son mis pilotos partidos. Y bueno, eso es empezamos. Ese año, por supuesto, anduvimos siempre entre el quinto y el décimo puesto, Ah, bueno. cargando 15. Pero aprendía, vos veías que aprendía. Encaraba bien, frenaba donde tenía que frenar, miraba bien a los costados, así, bien, bien. El año siguiente, dijimos, vamos a seguir con esta. Y arrancamos bien también, así, igual, no bien, igual aprendiendo. Y cada vez aprendía más y ya hicimos un podio, hicimos un tercer puesto, A la pero. con la moto esa todavía vieja, ¿no? En el año. Y bueno, termina el año y bien, bien. Bueno, digo, el año que viene no vamos a buscar campeonato, si vos te animas. Sí, yo como. Bueno, así que me voy a Berlín y hablo con Ricardo Pérez, que era el mejor preparador de Pumas del interior de Ese es el que Mendoza. decían el Chanchín Pérez. Chanchín Pérez. ¿José? Sí. Bueno, Chanchín, Ricardo Pérez, decía, para no decir Chanchín, que Claro, perdón, claro, mejor claro. visto como Chanchín. Bueno, se dedica a rectificar tapas y cilindros. Y a preparar motos Puma en aquel entonces y ahora Sanena. Bueno. Dice, bueno, sí, ningún problema. Dice yo, no te va a costar barato, dice, pero yo te preparo el motor. Bueno. Y me voy del gallego García, que es multicampeón de motociclismo de Berlín, y le digo, loco, hacerme un chasis, el chasis de tu vida, ¿sí? Y casi, quédate tranquilo. Porque digo, le quiero poner el motor de Ricardo Pérez y para unirlo con un ventana dos cosas, intentar a ver dónde podemos Nah, lo llegar. mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Bueno. Se produce eso. Largamos la primera carrera, salió, ganó la serie y salió segundo en la final. En la otra, ganó la serie y se le salió el cable y la bujía cuando la final no había puntero. En la otra no me acuerdo, y en la cuarta fue en la Palestina, que es un pueblito chico que está entre Ticino y Villa María. Se cae en una curva, le pasa a otro por encima de la rodilla y le hace una fisura de rodilla. Así que ese año lo perdí directamente. Bueno, la moto quedó ahí, se la dieron después el año siguiente, ya andaba mejor. Marzo empezó el campeonato bueno, fuimos, se la llevé a Pedro otra vez, mirá, fíjate si hay que hacerle algo, un toquecito, a García también. Y arranca. En la tercera fecha ya estamos punteros del campeonato. Qué bueno. No habíamos ganado todavía. Había salido dos veces segundo, una vez tercero y había ganado dos finales. Perdón, dos series. Dos series. Bueno, vamos a correr a Trulia y también así. Llevamos 7 puntos al segundo. Que no es mucho, pero. Vamos a correr a Berlín, al Aeroclub. Alero. Ahí hay un circuito. Y bueno, larga bien, ganamos la final. Entonces, larguemos en primera. ¿Esa fue la primera victoria? La final y la serie, las dos cosas ganamos ahí. La primera victoria. Y ahí ya sacamos como 14 puntos el segundo. Pero faltaba mucho todavía. Era la quinta carrera y eran 15, 14. Pero siempre siguió así. Tercero, segundo en la final, tercero en el segundo en la serie, tercero en la final, entonces siempre no se paraba nunca la posta, no se rompía, entonces sumamos un puntito. Pero había un chico de Canals que nos venía ganando también, lo pidió concedido y bueno, había que cuidarse. ¿Te acuerdas el apellido del de Canals? Sí, Antomás. 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 El padre fue un gran corredor y este era el hijo, jovencito. Y bueno, le digo, vamos a tener que hablar con Chanchi Pérez a ver si, ¿qué hacemos? Si la mantenemos así o le damos un toque de algo. No, si Chanchi, está bien, déjalo así nomás. Que arriesgue un poco más el piloto y ya está. Bueno. ¿García todavía corría o ya había abandonado? No, no, corrí, salía campeón. Nosotros corríamos en la categoría más baja, él corría en graduado sería. Nosotros corríamos principiante. Y bueno, seguimos bien, bien, bien. Y llegamos a la última carrera con 7 puntos de ventaja al chico Tomás sobre 12 que daba que ganaba la final. O sea, con tenerlo
a la vista y ya éramos campeones nosotros. Claro. Porque no se nos metía nadie en el medio, aunque ganara él. Y bueno, y dice, como Pérez, dice, ten cuidado, dice, le digo, ¿qué hacemos? ¿Conservamos? Pues, la punta, si conserva en el medio del pelotón, corre el riesgo de que otro te choque, que el otro le patina la punta. Claro. No, vos salí, anda arriba, que no te joda nadie. Dale. Bueno, y así que salimos, chico, y salió en toma primero, y él atrás, pegadito. Era 15 vueltas, hizo más o menos unas 10 vueltas. Hasta que empezó el problema de los rezagados. Entonces, cuando empezó a pasar los rezagados, ya te mezclas en lo que decía Pérez, en el peligro. En el peligro, claro. Bueno, entonces, pero hay que pasar, porque si no, le pasan los otros. Iban Tomás primero, le patina un poquito la moto a Tomás y ya te lo pasa y queda primero. En la vuelta siguiente, en la curva siguiente, al revés. Patina un poco ya y lo pasa el otro. Muy peleada. Muy peleada. Y terminó así la carrera y salió un campeón. Primero a Tomás, segundo nosotros. Año 1989. Qué linda historia. Y el 9 de diciembre del 89 hicimos una cena acá en el viejo quincho que tenía la ruta. En la ruta. ¿Te acuerdas el quincho? Sí, me acuerdo. Bueno, ahí. ¿Quién estaba? ¿Roberto ahí? No, estaba un uruguayo. Ah. Después vino Roberto. Estaba un uruguayo que estuvo un tiempo largo ahí. Ah. ¿Y quién hacía la atención de la moto en la carrera? Eran ustedes, ¿no? Sí, no ya sé. De ponerle combustible. No, eso lo hacía más caro. Después en la carrera lo atendía Chachín Pérez. Ah, claro. Ah, en la carrera. Claro. Ustedes estaban. Él te preparaba el motor, te lo cobraba bien, pero tenía asistencia en la carrera. Ah, o sea que él estaba siempre. Colectivo. Claro. Toda la carrera. El mejor. Así que el mejor imposible. Terminaba la serie, nosotros no llevábamos la moto donde estaba el auto, la llevamos directamente al colectivo de él. Así que estaba, la protegeaba, él lo miraba. Claro, era como tenerlo abierta. Sí, salvando las distancias. Claro, no dice. Bueno, sí, otro tipo de motores. Y bueno, así que eso sí. Después, Chacharita dice, bueno, el año que viene va a correr como campeón. Claro. Con el 1. Hace una carrera y dice, yo sé que no tengo ganas de correr. Y dice, bueno. Digo, ya otro piloto, ya no busco más. Entonces lo puse en venta la moto. Y después, bueno, antes te quiero contar una pequeña anécdota de cómo es la amistad de la gente, cómo es el compañerismo de la gente y la amistad dentro del motociclismo, del automovilismo, lo que fue, en este caso, del motociclismo. En esa primera carrera, que te cuento, del año, ya corriendo con el 1, en las prácticas se rompe el motor. Bueno, no hay forma de arreglar. Y Funes, un muchacho que de pose, que era muy amigo de Edison Aymar, el hijo corría en la misma categoría que nosotros. El hijo falleció muy jovencito, a los 21 años, de un cáncer, no sé qué. Y así y me dice, digo, se rompió el motor, me da mala suerte. No, si yo tengo un motor de repuesto, te lo presto. Te lo presto. Y digo, el motor se corre con tu hijo. No, no importa. Mira vos, el compañerismo, la camaradería. Exactamente. Así que el hijo salió en tercero y nosotros cuarto. Mira vos, okay. Así que él llevaba un motor de repuesto. De repuesto. Claro. Que nosotros no llevábamos, no nos daba presupuesto para eso. Claro. Y él preparaba él su máquina. Bueno, así que dice, ahora, cuando yo, después que pasó eso, digo, ¿para qué lo voy a vender la moto? Voy a sacar un mango, la moto, yo lo... agarré y se lo regalé a Funes. Al depósito, al amigo. Se lo regalé a Funes. Digo, tenela, usala, desarmala, usar los repuestos. Así que me lo agradeció mucho y... De vez en cuando nos vemos todavía hacia lo lejos. Qué lindo, ¿no? Así que esa fue la incursión. Sí, ahora falta un poquito porque después de eso, en Pose, yo iba a comer un asado siempre, que hasta no hace mucho fui. Todos los motociclistas, todos. Chacharo, todo eso también. Y dice, ¿por qué no compramos una moto de 100 centímetros cúbicos, una Zanella para correr el campeonato argentino de velocidad? Pero va a salir mucha plata, Bueno, pero ¿cuándo te puede salir? Yo en ese momento, Pero bueno, si a uno le gusta. Yo pongo la mitad, La otra mitad la pagan ustedes. No, mirá, nos hablaron de San Francisco que el campeón argentino de allá tiene un motor desarmado. Y si alguno va, como se dice, bueno, voy yo a darlo.
Y fui con Fali, ese muchacho que se había venido acá para que me invite a comer. Ah, Me dijo, sí. claro. Bueno, fuimos juntos. Cuando llegamos allá, vimos el motor, estaba en una caja toda sucia, en unas piezas todas desparramadas. Ya, medio peligroso era el negocio. Era feo, qué sé yo, no sé. Bueno, no importa, pero pasamos y me dice, venga para acá. Cruzamos un living, había una moto tapada con una lona. La levanto de chile y digo, ¿y esta moto? No, esa es mía, se fue campeón hace años, no sé más, se quedó. Me quedó eso. ¿Y cuánto la vendés? No, mirá, yo no sé, no, pues yo qué digo, ¿qué voy a llevar esta porquería acá? Tenía que Claro. acá, pero esa porquería, lo arma allá, no sabes si anda, no anda, esto por lo menos sabemos que es una moto, no, esa moto fue campeona, preguntar cualquiera te puede. Bueno, qué sé yo, la paga, bueno, nos dice, bueno, X pesos. Y a nosotros, el de Calpol, nos había dado tres cheques para que compráramos el motor todo roto y le diéramos tres cheques. Ya. Y yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Y nos fuimos a comer. Digo, mira, nosotros vamos a almorzar y volvemos con la otra moto. Vamos a elaborar Lo vamos a la pensar. idea. Vamos a cuando fuimos a comer, allá, y le dije, loco, hay que comprar. Y dice, yo si lo pongo la mitad. La otra mitad, con tres azotes, hagamos, lo pagamos. Claro, Y nos claro. daba 70, 70 y 90. Y yo, si no agarramos acá, somos. Joder, che, ¿pero qué nos dio esa plata? Pues, pero si yo te estoy poniendo la mitad, y con tres azotes la hacemos, le dejamos tu cheque. Y listo, después me cargo yo, no te levanto la otra. Bueno, Ya era subir. era subir a una moto 100 centímetros cúbicos que es campeón argentina. Claro, Bueno, otro nivel. esa, otro nivel, por supuesto. Y nos cargó, la cargamos la moto en el baúl de un Opel, ¿te acuerdas el Opel Me K180 acuerdo. Motorín? Bueno, la cruzamos así, la rueda nueva afuera. Esa era una zanela. Una zanela 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros. Llevada a 105. Para dar más velocidad a la categoría. Y bueno, nos vinimos. Llegamos acá a las 3 de la mañana, nos estaban esperando todos. Claro, ya se habían. Y Habíamos no había. pasado. No, estaban esperando para ver el motor. Claro, no había celular, no había No, no nada. había nada. Nada de celular. Y llegamos, che. Y llegamos, dice, che, ¿y el motor? No, no trajimos el motor. No trajimos el motor, trajimos la moto. Sí, ¿qué moto? No, digo, mira, lo bajamos una preciosura, estaban todos iguales. Estaba enloquecido. Viste, ya eran las 3 de la mañana, la pusieron en marcha, ida y vuelta por la calle, estaba la gente. ¿Y quién la manejaba? Falle, falle. Esa era para Falle, allá era de otra categoría, de categoría nacional. Y bueno, bacano, hicimos un asado, que fue a Aymar, un montón de invitados. Habremos sido más o menos 70, 80 personas, y ya con eso casi que pagamos el otro cheque que le mandamos. Con eso son solo. Yo había puesto uno y medio, pagamos otro y quedaba medio cheque nomás. Así que con todos los adentros, le cubrimos el tiempo mío propio. Sí, esa época Y. mucha gente asistía y colaboraba. Sí, mucha gente. No, ahora también, Sí. O sea, no tanto como antes, pero ahora también. Y fuimos, me acuerdo, la primera carrera fuimos a correr con esa moto a Ferreira. Cerca, Córdoba. Y bueno, calcular nuevo, primera carrera, moto nueva, dijimos, vamos a ver qué pasa. Nos subimos en una picafor, estaba estacionado, subimos en la caja, un frío terrible. Todo así de posta, hasta acá todos. Y bueno, larga, noveno, de 15. Y nos pusimos esta noche nosotros ya dándole la espalda a la pista, te apoyamos en la caja de la. De allá, de charlando, charlando, era un pibe, che, dice, está cabo, pasó a uno. Mira, bueno, y seguimos charlando. Y el pibe, estás sexto, pasó a dos. Bueno, pero lo mismo, sexto. No, seguimos charlando nosotros. Y por ahí dice, luego está cuarto. Ya empezamos a cambiar posición casi de todo por medio de carro y ganó. Ganó la carrera, la primera La carrera. primera carrera Se ganó. adaptó enseguida a la. Enseguida lo mismo, enseguida. O sea, venían, eran óvalos. Así que vino segundo con, o sea, con la rueda trasera de él en la delantera, en la delantera y en la trasera del otro, casi tocándose, entraron en la curva. En la otra también, y en la última curva alcanzó a meterle la moto y le ganó por una rueda. Así que bueno, esa fue la única victoria de la moto. Después de los pocos meses se vendió esa moto porque Fabio no quiso correr más, pues se compró dos camiones. Claro, El camión es una cosa que ya, no. ya, ya se Sí, quiso dedicar a sí, su vida privada. sí. Y ahí prácticamente me retiré. Ah, eso también. Eso también. Hasta que. Muy bien, vecino. Muy linda anécdota.
Muy linda charla. Esto fue Charlando con mi vecino en Youtubero Argentino. Gracias.